El director atlético de la Valladolid Military Academy y el también técnico de las Eagles, campeonas en el Junior Varsity femenino. Valladolid Military Academy, 3 finales en 4 de las categorías del torneo Buena Onda. Estamos trabajando duro, como siempre lo hemos hecho, para, ¿verdad?, alcanzar muchas metas que nos proponemos en el año. Y pues poquito a poco pues vamos en ese camino, ¿Cuál es la proyección del equipo ahora en estas próximas semanas pensando en la temporada? ¿Hacia dónde pueden llegar a este equipo? ¿Puede ser el mejor del país? Sí, podemos ganar la Copa. Estoy muy positiva en eso. En cuanto a ti, más valiosa, ¿por qué? ¿Qué hiciste para el grupo en este torneo que te hizo merecedora de este premio? Trabajo en equipo. Ayudé a pasar a las demás. Me salió varias cosas bien. Estamos con Yamil Torres, director técnico de la rama masculina en el voleibol de Valladolid Military Academy, en una institución que se llevó 2 campeonatos este fin de semana en el torneo Buena Onda, como ustedes ven, Junior Varsity y Varsity, copando la rama masculina. Respecto al torneo Buena Onda, ¿cumplió tus expectativas? ¿Lograste lo que querías? Y háblanos un poco del nivel competitivo de lo que pudiste ver este fin de semana. Excelente torneo. En cuanto a la competencia en la rama senior, estaban los mejores equipos del país. Creo que fue un torneo de muy alto nivel. Carlos, ¿qué te pareció la competencia? Primer torneo que ya es a nivel nacional, estaban todas las escuelas de la categoría de ustedes. Fue un torneo muy difícil, se nos hizo difícil ganar, pero con trabajo en equipo y nuestro coach ayudándonos, pues pudimos lograr la meta, que fue ganar. ¿Nivel competitivo y algún rival que te sorprendió en la competencia? El nivel competitivo estuvo bueno. El rival que más me dio sorpresa fue Discípulo. No se pensaba que iba a jugar tan duro como se jugó. Tienen buenos jugadores y son buen equipo. El torneo para mí fue extraordinario. Vimos los mejores equipos, ¿verdad? A mi juicio, que hay en la isla ahora mismo. Una antesala de lo que debemos esperar un poquito más adelante. Todos los juegos fueron juegos sumamente reñidos, ¿verdad? No podíamos venir aquí, pues como pasa en algunos torneos invitacionales, que uno puede, ¿verdad?, y da oportunidad para uno mover. Pero aquí, pues, todo el tiempo fue bien fuerte. Tú veías la gente quedándose a ver la cantidad de juegos que había, porque el nivel sumamente bueno, los juegos 30-29, todo fue así. Así que yo los felicito de verdad por eso. El torneo me encantó. El ambiente, el público, mucho apoyo, las contrincantes, espectacular. Los juegos fueron bastante cerraditos, pero trabajamos duro y logramos el campeonato.